Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí te espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, no me deje, estoy tranquilo si la he seguido. Esto lo canto a mi manera para nuestro querido San Lorenzo de Almagro y como homenaje en este año centenario a todos los cuervos del mundo. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida la mujer que se ha de amar. Te quiero como se quiere a la vida, cuando la vida es beldad. Como se quiere a un hermano, como se quiere a una madre, con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida, una vez y nada más. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer. Son muy lindas las caricias y nacen del corazón, y son lindos los amores que conservan la ilusión. Y si un querer lo provoca, es sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es azulgrana y reclama tu fervor. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida la mujer que se ha de amar. Te quiero como se quiere a la vida, cuando la vida es beldad. Como se quiere a un hermano, como se quiere a una madre, con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida, una vez y nada más. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides
que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. Pero esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que quiso amarte y con los besos te entregó la vida. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con su casita y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra. Qué ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra, parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar. Juan Escursoni, en ese tiempo de huracán. Y hicimos una huelga que era para pedir pases libres. Vale decir que nosotros cumplíamos con un compromiso un año, la temporada. Terminada la temporada podíamos ir a jugar a donde a nosotros se nos daba la gana, porque para eso éramos amateurs, no cobrábamos nada. Y si no cobrábamos nada, ¿qué obligación teníamos de estar supeditados al manejo que hacían los directivos? Y allí entonces los directivos, como dije, que eran toda gente hábil y abogados, muchos de ellos, agarraron y dijeron, bueno, hay que crear el profesionalismo. Para tener el mismo derecho, tienen que tener entonces compromisos firmados. Y hay que firmar un contrato con cada jugador. Y ahí fue donde surgió el famoso jugador Carlitos Peuchele, que por 10.000 pesos en aquel entonces fue la sensación tremenda de haberse vendido el primer jugador de fútbol en la Argentina. Para nosotros el gran maestro se llamó Carlos Peuchele. Digo nosotros porque nombro Moreno, La Bruna, Muñoz, Lustó, Ricardo Baggi, Eduardo Rodríguez, todos los que nombro, les debemos y les debieron algo a Carlos Peuchele y a Renato Cesarini también.
claro, antes le puedo decir que con toda esa gente, con Sastre, con Seoane, Cherro, Carlito Peuchelli, estaba Bernabé Ferreira. Me acuerdo que Bernabé Ferreira hizo 40 goles y yo hice 25. Por eso le digo que yo, a mí me gustaba siempre patear. Yo me daba vuelta a ver si tiraba. Y a veces iba a la banderita y sentía que me gritaban, burro, animal, andate, perro. Y yo entre mí digo, a la vuelta te emboco uno y vas a ver cómo me vas a aplaudir. Y yo, era eso, yo jugaba con esa ansia, con ese corazón así. Bernabé Ferreira fue velocidad, fue empuje, posiblemente uno de los hombres de piques cortos más mortíferos como jugador de fútbol que yo he conocido. De los jugadores que con mayor perfección sacaba ambas piernas para pegarle a la pelota, y con la fuerza que le pegó él, creo que casi nadie. Y eso que Bernabé fue lo más grande que hubo acá. Al arquero que le atajaba algún penal, le daban una medalla de oro grande así. Y después, así como Bernabé, venía jugadores también de alta categoría. Pero como había tantos jugadores buenos. Un chueco Miguel, que siempre que le pasaba algo, se sentaba y se acomodaba la rodilla. Se le salía la rodilla y esa misma se la colocaba. No precisaba masajista, ni aguatero, ni nada. Yo lo conocí al Chueco García ya en el año 34, cuando tenía esa famosa línea de foba que formaba ya en Rosario Central, con Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y el Chueco García. Era maravilloso. Antes había un Labruna, un Negre, un Pontoni, un Martino, un Méndez, un Sime. Había jugadores de la Mata, jugadores que te jugaban en cualquier puesto y lo hacían muy bien. La máquina se le llama a Muñoz, Moreno, el que habla, Labruna y Lustó. Pero teníamos el respaldo de Baggi, de Ramos, de Rodolfi, de Diácono, de jugadores del Sudo Rodríguez, de Luis Ferreira. Entonces, de ahí que entiendo que algo injustamente se le puso la máquina por los delanteros. Creo que la máquina fue todo el equipo. Es una ocurrencia grande de Ambrosio que le dice a Pauchelli, que era el técnico. Le dice, Carlos, dice, ponele un poco a este pibe que está esperando ahí, no juega nunca, ponele en lugar mío. Y el pibe era Lustó, ¿me entiendes? Entonces jugaba Muñoz de wing derecho. Y cuando lo puso a Lustó, el mono de Ambrosio, chao, se borró, no jugó nunca más. Pero eran tipos que jugaban de memoria, se chiflaban, Moreno y Lustó se chiflaban, para hacerse los pases. Hey, usted lo veía Moreno que le chiflaba, el otro se la daba, una cosa de loco. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. Domingos de fútbol, la diversión de los barrios. Se comían rápidamente los tallarines de la vieja y se iba a la cancha. A los pibes se le compraba un naranjín y la revista Alumni para descifrar la clave con los resultados de los otros partidos. Todavía no se conocían las portátiles.
cuero de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, la broadcasting que marca rumbos. Y ahora, señores, la nota deportiva en nuestro Teatro Relámpago Federal. Pinta la escena una cancha de fútbol. Tras el verde esmeralda... Venga del aire del sol, el vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, la broadcasting que marca rumbos. Y ahora, señores, la nota deportiva en nuestro Teatro Relámpago Federal. Pinta la escena una cancha de fútbol. Tras el verde esmeralda, el fondo polícromo de la multitud. En la gramilla, 22 voluntades tras el esférico. Emoción profunda en las gargantas. Alegría, temor, esperanza. Y esa emoción tiene ya su marcha, señores. La marcha del fútbol. Soy Freddy Romero. Canta Roberto Maida. En la gran orquesta del maestro Francisco Canaro. Aquí los vemos, son los héroes de aquellos tiempos. ¿Para qué nombrarlos? Vayamos descubriéndolos con los ojos de pibes de aquel entonces. Figuras que unían en las tribunas a payucas y porteños, a tanos y gallegos, a judíos y turcos, a polacos y alemanes, a anarquistas y socialistas, a radicales y conservadores, a rebeldes y sometidos. Los gritos de gol en la tarde del domingo por las calles del barrio pertenecen a los ecos del recuerdo y la nostalgia, como la barra de la esquina, la noviecita, la madre que espera, las glicinas de los patios y la madre selva de las tapias. Barro, Martino, Montoya.
los años 30 y 40 se cimentó para siempre el estilo de juego argentino. Fue la época de los goles. Desde septiembre de 1936 hasta abril de 1938 no hubo ningún empate 0-0 en todos los partidos de primera. Independiente fue el primer gran equipo del profesionalismo. Con ese Antonio Sastre buscando los vacíos, siempre alerta. Ese de la Mata dribleando y dribleando como Lucifer entre las brasas. Ese Leguizamón, como un cóndor de alas abiertas, cubriendo toda la cancha. Y Erico, saltando como un puma, planeando como un halcón y sonriendo como un paraguayito humilde que pide disculpas por tanta destreza. Desde ese entonces los llamaron definitivamente los Diablos Rojos de Avellaneda. Que sigan jugando en la memoria de todos los abuelos. Pero la dirigencia del fútbol seguía en manos de muy pocos. Y por supuesto, en la época del llamado fraude patriótico, la manija la tenían los conservadores liberales. Y ocurrían cosas muy raras. En 1934 se creó la Asociación del Fútbol Argentino y se sentaron las bases para que hayan equipos grandes y equipos chicos. Los grandes tuvieron 3 votos, los chicos 1. Nació así la oligarquía de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Equipos que ganaron todos los campeonatos durante 33 años. Y esto generó violencia en la cancha y en las tribunas. Los sobornos a jugadores eran noticia semanal. Las amenazas y palizas a los árbitros estaban a la orden del día. Para cuidar las apariencias, se contrataron árbitros ingleses, corroborándose una vez más nuestra eterna relación de odio-amor con los de la Rubia Albión. Fueron maestros de justicia deportiva. Con ellos, de pronto, los clubes chicos tuvieron derecho a que se les cobrara penales a su favor. En 1939, 4 equipos del interior vinieron a enriquecer las canchas porteñas. Newell's y los Canallas de Central, de Rosario. Y Colón y Unión, Sabaleros y Tatengues de Santa Fe. Los porteños los llamaban con sorna los chacareros. Eran más despaciosos, como si todavía no hubieran terminado de dormir la siesta. Pero en esa aparente lentitud, había un cariño especial por la pelota. Eran malabaristas al acariciarla. Ganaban los partidos casi sin correr, caminando. ¿Lo vieron? El Charro Moreno fue el ídolo máximo de todos los tiempos. Flor de reo porteño, simpática mezcla de caballero y atorrante. A quien la hinchada amaba porque era un rebelde. Los sábados bailaba hasta la madrugada y después se quedaba jugando a las cartas. Se comía un puchero de gallina con un litro de tinto, se ponía la camiseta, salía a la cancha y jugaba como los dioses. Son festivos, a
ansias iguales, son 22 valientes que hacen de la corazón juego varón, pecho leales, sol y pasión, merece el fútbol su canción, y no quiere ser del galardón, quiere tener nuestra canción. Poco a poco el fútbol argentino pasó del tablón al cemento. Pero no todos eran oropeles ni pasión. A fines del 40 comenzó un tiempo degradado para el futbolista. Los jugadores se sentían títeres que los dirigentes ponían o sacaban, vendían o compraban. El único remedio era la sindicalización y una huelga de 6 meses. Oigamos a Adolfo Pedernera, líder del movimiento, y a Mario Boyé. Lo más sintético posible. Tiempos lejanos del Fortín de Villaluro, luce un fútbol claro y puro para orgullo del Fargüés. Este equipo fuerte y guapo, rancia estirpe de varones, que ha sentado sus blasones en el barrio de Villiers. Es su fuerza arrolladora, porque hay pasta de campeones en todos los jugadores que con altivez y honor transpiran la camiseta defendiendo los colores del Fortín de mis amores, con alma y gran corazón. Dale, Vélez, dale, Vélez, clama y te alenta la hinchada en cada brava jornada de campeonato oficial. Dale, Vélez, dale, Vélez, y los de la vea azulada, demostrando en tu cigarra, van arrollando al rival. Dale, Vélez, dale, Vélez. Por esta alegría que me diste, hoy te canto yo para vos. Mi nueva Chicago, mi club preferido, te llevo metido en mi corazón. En tardes de fútbol junto a tus colores, gritando los goles allá en el tablón. Y así, cuántos días del brazo del viejo, sintiendo en mi pecho las ansias del gol, miles de gargantas rojas por el grito, al verte ganando mi verde campeón. Aquí en Matadero me hice a la vida.
dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 lloraba. Ay, 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 cantaba de pasión mortal. Más negros de lo que son, si quieren ganar hoy. Y tanto, si se creen que nos vamos a dejar ir del campeonato, así porque sí. El niño sangrón del Horacio, que parece que viene con ganas. ¿Qué va? ¿Qué te crees tú eso, niño? Oiga, usted, permítame que le explique, ¿no? ¿Usted qué sabe? Me ha dicho que es la primera vez que viene al fútbol. Pues entonces, ¡usted callado! ¡Callado! El medio derecho de Asturias toma la bola, da un pase adelantado. El centro delantero toma el balón, burla la defensa, se encuentra solo frente al portero. ¡Gol! Ha sido gol de Abalai de inteligente factura. El Asturias anota el primer tanto en esta final de campeonato. El entusiasmo de sus partidarios es indescriptible. ¡Toma, Cadela! Y esto nada más es el principio. No van a tener donde llevarse los goles que les vamos a meter hoy. ¿Quién se callar, hombre de Dios? Anda, miren esta hermana de la caridad. Pues ¿a qué cree usted que viene uno al fútbol? ¿A rezar? Hay un avance. Abalai tira. Afortunadamente el portero atlantista para estupendamente y despeja. Algo pasa en las líneas del Atlante que las vemos sin cohesión, sin efectividad. Pero ahora, el Torra toma el balón. Ha sido gol. Un maravilloso remate de Horacio a centro de Ventorra. El Atlante se nota el primer gol empatando de esta manera la puntuación. ¡Bravo, rapaz! ¡Bravo, rapacillo! ¡Bravo! Usted, usted asturiano. Y a mucha honra. ¿Y qué hay con eso? Entonces, pedazo de balulaje, ¿a quién demonios le va usted? Yo le voy a que me da la gana. ¿Y usted qué? ¡No, la asturiano! ¿Y lo que a usted qué le importa, joven? ¡Ay, mi madre! ¡Aquí van a llover torta! ¡No, hombre! ¡Van a llover torta! ¡Lo traigo muy buen paraguas! ¡Con ese paraguas! ¡Con ese paraguas! ¡Sin dejar ver el partido! ¡Pues este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! Yo lo dije, si no fuera por el maestro. ¿Qué? ¿Y el remate de Horacio que no valía nada? De manera que se encuentra empatado el marcador en este campeonato de la República Mexicana en el Parque Asturias de esta capital. Exactamente, se reanuda el partido de fútbol por el campeonato de la República entre los equipos Atlante y Asturias.
habiendo terminado el primer tiempo con la votación de 2-1 a favor del Atlante. En este momento el árbitro silba. But
but we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true. That's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. If I could